Hola, muy buenas tardes, amigos de GSTV. Bueno, pues ya comenzó el turno vespertino, pero bueno, antes de poder comenzar el programa, quiero mencionarles que el día de hoy se encuentra un invitado muy, muy especial, porque bueno, él es el ganador del concurso de ajedrez a nivel secundarias técnicas. Pero bueno, antes de poder presentarles a nuestro invitado del día de hoy, también quisiera presentarles al profesor que se encuentra con nosotros, que en este caso es el profesor Edgar Luna. Mucho gusto, Edgar Luna. Y bueno, nuestro invitado especial del día de hoy, que es el micrófono, por favor, Flores Guerrero Lian. Lian, cuéntanos, ¿de qué escuela vienes? De la técnica 52 de Salva del Barrio. Okay, subimos un poquito más el micrófono nuevamente, por favor. De la técnica 52 Luis Álvarez Barrio. De la técnica número 52. Bueno, Lian, cuéntanos, a ver, creo que nos escucha, te puedes hacer este micrófono, a ver, nuevamente. De la técnica 52 Luis Álvarez Barrio. Ok, perfecto. Bueno, él viene de la técnica número 52, pero bueno, antes de poder comenzar, cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que comenzó esta parte y por el gusto por el ajedrez? Primero me llamó la atención porque mi hermana jugaba ajedrez y me llamó la atención las piezas, todo eso, y entonces mi papá me empezó a enseñar. Ok, ¿cuánto tiempo llevas en esto, practicando el ajedrez? Entre 4 y 3 años. ¿Cuáles son las reglas esenciales para poder jugar el ajedrez? ¿Cómo se llama? Las piezas, cada una pieza tiene como un patrón. Ok. Los peones al empezar la partida pueden mover dos casillas. Ya después de eso pueden mover una. Okay. Los caballos se mueven en L, los alfiles en diagonales, las torres en columnas y columnas. Okay. En la dama se puede mover como todas, pero menos como el caballo. Y el rey nada más puede mover una casilla. Okay. Los alfiles y las damas y las torres, bueno, todas las piezas pueden dar jaque al rey. Depende de dónde esté la casilla, donde esté, se encuentre el rey. Okay. ¿Cada partida tiene un límite de tiempo o el límite de tiempo es conforme las jugadas de tanto de un contrincante al otro? Depende, porque puede ser a una hora la partida de cada quien, una hora por jugador. Okay. O puede ser con incremento, cada vez que juegas una jugada te pueden incrementar tiempo. Okay. ¿Y esto no influye mucho? Me imagino que hay puntos por el tiempo o algo por el estilo. No. Okay. Ya nos comentabas que, bueno, te enseñó tu papá. ¿Alguien de tu familia más juega ajedrez? Mi hermano. Okay. Él por parte de él también te empezó a llenar el gusto por el ajedrez. Sí. Okay. Él es el ganador de a nivel de secundarias técnicas de este juego de ajedrez. Pero bueno, a ver, cuéntanos, ¿cómo fue este concurso a nivel de secundarias técnicas para poder llegar a ser el ganador de esta etapa? La verdad estuvo muy fácil. Okay. Jugamos 5 rondas y las 5 las gané. Okay, ¿cómo fueron estas? Por ejemplo, la primera ronda, ¿recuerdas con qué alumno fue? ¿De qué escuela fue? No recuerdo. Okay, ¿cómo fue esta primera ronda? Bastante fácil, la verdad no, los alumnos no... No traían el nivel que tú tienes, ¿no? Sí. Ok, En la segunda ronda, ¿cómo fue? ¿Se te complicó más? ¿Fue más fácil que la primera? ¿Cómo fue? Todas fueron igual, fueron fáciles. Ok, premio, bueno, ¿qué fue el premio que te dieron cuando llegaste a la final? Bueno, más bien el ganador. Una medalla y un diploma. Ok, eso fue la primera parte de lo que es a nivel secundarias técnicas. Me comentaba el profesor antes de comenzar el programa que él fue el que influyó un poco para poder apoyar al alumno a llegar a este concurso. Sí, así es. Bueno, se hizo la gestión porque Liam, bueno, ya tiene años, como él lo comentaba, ya tiene años practicando el juego, tiene su entrenador, su profesor es el maestro Nava del Estado de México, y bueno, pues lo único que uno pudo hacer fue facilitarle el proceso para que él pudiera participar.
y también los días martes abrí un grupo ahí en la escuela, llegaron chicos a tomar esas clases, y esto por un proyecto que se llevó a cabo ahí dentro de la escuela, gracias a la directora del plantel, Alicia Berrospe, nos apoyó en ese sentido, y bueno, vio interesante el proyecto, y bueno, Lian me apoyó en el sentido de motivar a los chicos y ellos querer igualar lo que él ha conseguido hasta este momento. Entonces, de esa manera es como él nos hizo el favor de ir los días martes a estas clases, y bueno, dábamos una clase muestra y nos apoyaba en la práctica de los chicos. Ok, bueno, ahora, bueno, de ser el ganador, llegó a ser lo que es el profesor o maestro de los demás alumnos. Y también, bueno, a comenzarlos a motivar para que ellos puedan también llegar al nivel que él tiene o aún más, ¿no? ¿Cuáles son las palabras que les dices a tus compañeros o cuáles son lo que les dices para que puedan aprender ajedrez? Pues que se motiven, que cada torneo pueden ganar premios y así. Ok, ¿cuántos alumnos participan? Bueno, me imagino que en este club de ajedrez, ¿cuántos son? Bueno, en esta primera etapa se juntaron alrededor de 10 alumnos. Es evidente que el interés por jugar fue mayor, ya que el año pasado tuvimos la oportunidad de tener unas simultáneas. Un alumno fue a dar unas simultáneas contra 35 alumnos. Lian lo puede hacer también muy bien, sin embargo no tenía el conocimiento de que estuviera en la escuela. Cuando vi que estaba ahí y pues yo ya tener años de conocerlo, dije pues Lian también puede ser un muy buen prospecto para dar simultáneas a 35 alumnos a la vez, y bueno, de esa manera es como los alumnos se atraparon en el juego y quisieron entrar a las clases. Sin embargo, bueno, se les dio prioridad a los 10 alumnos que ya sabían mover piezas, que ya tenían conocimientos previos, y estamos en la segunda etapa para el siguiente ciclo escolar. Espero que podamos ejecutarla, que ya es para alumnos que no han tenido nunca un contacto con el juego, y que bueno, vamos a comenzar de cero. Ok, bueno, como este programa es totalmente en vivo, ya allí en el chat tenemos algunos comentarios, que bueno, vamos a cederle la palabra a mi compañera Adri. Efectivamente, Alejandro, ya están aquí conectadas algunas escuelas, tenemos a la 44, a la 45, a la 68, a la 40, y nos están haciendo algunas preguntas para nuestro invitado. La primera es, ¿consejos para ser mejor en el ajedrez? También, ¿es el ajedrez solo para personas inteligentes? ¿Y cuántas horas practicas el ajedrez al día? Y sobre todo, ¿cuántas piezas son en el ajedrez? Bien, a ver, ahí. Las piezas son 16 de cada una, de cada blancas y negras. Son 8 peones, 2 torres, 2 caballos, 2 alfiles, un rey y una dama. Y del negro igual. Para cómo jugarlo mejor o algo así. Pues nada más es practicarlo y ya. ¿Cuántas horas practicas? Exactamente. Lo máximo que practico son 8 horas. Que nada más es un día que practico 8 horas. Las más son 3 o 5. A veces. Ok, bueno, otra pregunta que te hacían es que si solamente el ajedrez es para personas inteligentes. No, cualquiera lo puede jugar. Ok, simplemente teniendo la motivación y, bueno, los conocimientos esenciales de cómo mover las piezas, ¿no? Sí. Así es, de hecho, el ajedrez es una herramienta que nos ayuda a desarrollar habilidades, el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, la toma de decisiones y la memoria y muchas habilidades más que en Lian y otros jugadores se ha visto reflejada cuando llevan un tiempo ya practicándolo, digamos unos 5 o 6 meses, y bueno, es una herramienta pedagógica para la escuela. Entonces los chicos que nos están escuchando, pues muy bien se pueden acercar a este bonito
juego a esta bonita herramienta y donde puedan desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Claro. Bueno, esta fue la primera etapa, se llevó lo que es aquí en dirección general, lo que es el ganador a nivel de secundarias técnicas. Me comentaba que fue a una segunda etapa. ¿Esta etapa cómo fue, Lian? Estuvo un poco más difícil porque conocí unos jugadores que ya los había conocido en otros torneos. Ok. Y estuvo un poco difícil con un jugador que juega bastante bien. Ok, entonces esto que nos comentas, que no solo participas lo que es a nivel de secundarias técnicas, ¿participas en otros lugares aparte de secundarias técnicas? Sí. ¿Estos dónde los llevan a cabo? ¿Cómo son? En diferentes estados, ya son más organizados. Ok, ¿a dónde has viajado por este motivo de jugar al ajedrez? A Tabasco, a Oaxaca, a Monterrey. Ok, ¿y en estos concursos en qué lugar has quedado? En Tabasco quedé en primero, en Monterrey no me acuerdo, en Oaxaca quedé en segundo. Ok. ¿Qué expectativas, cómo te llena esto de jugar ajedrez? ¿Cómo te sientes tú al poder sentir que eres mejor ante los demás participantes? Pues se siente bien porque uno te admira o no sé, sigue tus pasos. Ok. ¿Tu familia qué te dice? Que siga así, que puedo hacer como mi hermano. Mi hermano es maestro internacional. ¿De ajedrez? Sí. Ok, bueno, ¿y piensas llegar a sus pasos de él o superar a tu hermano? Superarlo. Ok, y ya, bueno, cuéntanos, ¿cómo han sido estas partidas que, me imagino, ¿no? Que has jugado contra tu hermano, ¿cómo te sientes jugando contra él? A veces sí le gano porque se equivoca, pero la mayoría de veces sí me gana. Ok, la mayoría, pero bueno, ya tienes un nivel bastante amplio para poder tener una competencia, ¿no? Con tu papá, ¿qué tal son estos juegos? Pues vamos casi iguales, me gana casi todas, pero ya le doy más batalla. ¿Algún otro familiar que también tenga esta habilidad de jugar ajedrez? No. ¿No? ¿Solamente ustedes? Mi mamá lo sabe jugar, pero no se interesa mucho. No, entonces nada más es el papá, el hermano y tú. Sí. Ok, bueno, en esta segunda etapa, ¿también fuiste ganador o en qué lugar quedaste? ¿Cómo era maestro? En esta segunda etapa, Lian quedó en segundo lugar. Un pequeño error en el ajedrez, pues cuesta mucho. Y bueno, Lian cometió una imprecisión y el otro chico aprovechó muy bien la situación y bueno, al final del día quedó él en segundo lugar. Hace rato que comentaba con su papá, en él tienen un proyecto como lo tuvieron con Jesús Aldair, su hermano, actual maestro internacional de México, uno de los mejores jugadores de México, y con él también tienen un proyecto, y pues el proyecto es que en unos pocos años él también sea maestro, llegue a esa maestría que ha llegado su hermano, y bueno, pues él pueda de esa manera tener algunos triunfos más como lo ha venido haciendo. Él es un jugador de más de 1500 de rating, y bueno, esperemos que en muy poco tiempo él pueda ya quizá uno o dos años, ese es la expectativa, porque ellos trabajan bajo proyectos por tiempos, entonces en unos par de años ya él sea maestro también. Ok, bueno, pero antes de poder seguir con este ya casi finalizando el programa, Lía nos comentaba que bueno, también su papá participa en esto del evento de ajedrez y bueno, ya nos comentó cómo se sentían las demás personas ante, ser el ganador ante los demás concursantes, pero bueno, yo quisiera preguntarle a su papá, ¿cómo se siente saber que su hijo es un ganador nato en escuelas secundarias técnicas? Bueno, se siente muy bien, esperamos que siga cosechando triunfos, que le ayude a los demás compañeros que tiene y seguir entrenando porque el ajedrez es estudiar toda la vida, no podemos tener en algún nivel y quedarnos estancados y esperamos a los niños y a los compañeros y a todas las escuelas que nos ven que alguien se interese y que estudien o que busquen algunos lugares para que puedan seguir estudiando. Y mejorar día a día. Ok,
Okay. Bueno, me imagino que se ha de sentir como padre muy orgulloso de sus dos hijos, porque bueno, uno ya alcanzó la maestría, Lian, que bueno, está posteriormente para que un proyecto, para que pueda llegar a este grado de maestría, ¿no? Esperamos en un periodo no corto, el ajedrez tienes que entrenar día a día y los años es lo que te da la maestría. Así es. Bueno, ya casi está por terminar el programa, pero bueno, antes de poder despedirnos, Lian, ¿algún mensaje que les quieras enviar a los demás alumnos de escuelas secundarias técnicas para que igualmente se interesen por esto del ajedrez? Que se preparen para alcanzar nuevas metas, para llegar a un lugar nuevo y conocer varios lugares. Ok. Profesor, ¿cómo les indicaría a las demás escuelas para que igualmente se interesen en estos proyectos? Claro, pues el mensaje sería que se interesen primero que nada dentro del ajedrez como una herramienta pedagógica, ya que ayuda a desarrollar muchísimas habilidades y bueno, posteriormente ya un proyecto más serio para que sea a nivel competitivo ya con alumnos como Lian, como otros alumnos. También un saludo, quiero aprovechar mandarle un saludo a mi niño, que ahorita seguramente está escuchando esta entrevista, Edgar Froilán Luna Javier, maestro FIDE, secundaria técnica número 74, y bueno, que de alguna manera es la motivación por la que he visto que el ajedrez funciona, que el ajedrez sirve para mejorar el aprovechamiento, el aprendizaje, y bueno, que de alguna manera él ha sido el ejemplo a seguir para poder dedicarme no solo a las matemáticas, no solo a la física, sino ahora también a este bonito deporte que es el ajedrez. Así es. Bueno, Lian, ¿algún saludo que quieras enviar ya para finalizar? ¿Algún familiar, algún profesor en especial, alguien? A la directora Alicia Chove Rospe, un saludo a mi mamá, Guadalupe Guerrero. Ok. Y ya. Ok. Bueno, esto fue el programa de nuestros alumnos, pero bueno, antes de poder despedirnos también quisiera mandar un saludo muy especial a nuestro director general, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es el que nos facilita poder realizar estos programas tanto en radio como en televisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en el programa de nuestros alumnos y bueno, continuamos con más programación y hasta la próxima.